Hola amigas, ¿qué tal amigos de este su canal Alcarrizos Digital? Nuevamente con ustedes Ramón Encarnación con el podcast de la hora. Hoy es domingo 17 de mayo del año en curso y estas son parte de las noticias hasta este momento. Doña Milagros Ortiz Bosch le entra de nuevo a la vice Margarita. La dirigente del Partido Revolucionario Moderno y ex vicepresidenta de la República, doctora Milagros Ortiz Bosch, aseguró este domingo que no es por el ejercicio de sus funciones en el gobierno que Margarita Cedeño de Fernández debe tomar licencia, sino por su condición de candidata a la vicepresidencia de la República. En ese sentido, advirtió al ministro de Administración Pública que la Ley 41-08 de la Función Pública no está por encima de las leyes de partidos y del régimen electoral. Dice Doña Milagros, tenemos la obligación de recordarle al amigo Ramón Ventura Camejo el principio jurídico que establece que en los conflictos contradictorios entre leyes siempre prevalecerá la de más reciente aprobación, expresó la ex senadora por el Distrito Nacional. Precisó que, en su interés de justificar la rebeldía de la vicepresidenta, el ministro utiliza convenientemente solo una parte del artículo 139 de la Ley de Régimen Electoral, ignorando la parte que sustenta sus observaciones sobre las violaciones en que incurre. En ese sentido, citó el párrafo 2 del artículo 139 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, que se refiere a la excepción a la obligatoriedad de la licencia y a seguidas establece las prohibiciones obligatorias para los exceptuados. Sigue diciendo Doña Milagros, pero no podrán prevalerse de su condición en actos públicos o ante medio de comunicación para no crear desigualdad frente a los demás candidatos. Estos funcionarios no podrán, en las actividades propias de sus funciones, realizar manifestaciones de carácter proselitista. Cita manifiesto violatorio. Ortiz Bosch destacó que el lunes 11 de mayo, Cedeño proclamó en un prestigioso medio de comunicación del país: ganaremos porque somos el equipo más experimentado. Sostuvo Doña Milagro que, independientemente de otras prácticas que caracterizan el uso del poder de la República Dominicana, el citado pronunciamiento viola el mandato del párrafo 2 del artículo 139 de la Ley del Régimen Electoral, cuando dispone que estos funcionarios no podrán, en las actividades propias de sus funciones, realizar manifestaciones de carácter proselitista. Reafirmó que la Ley 41-08 de la Función Pública es muy clara en su artículo 80, numeral 13, al prohibir a los funcionarios públicos servir intereses de partido en el ejercicio de sus funciones y, en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución. En otro orden, dice el expresidente Leonel Fernández que nadie gana en primera vuelta en las elecciones pactadas para el 5 de julio y aseguró que si el PLD clasificara en primera vuelta, es seguro que perderá en una segunda vuelta. Oigamos qué dice el expresidente Fernández y luego usted hace su comentario. La ruptura del Partido de la Liberación Dominicana generó una burbuja hacia el otro partido opositor que en todas las encuestas hasta octubre del año pasado marcaba entre 34 y 36% de intención de voto. La ruptura provocó la burbuja y la oposición llegó en un momento hasta crecer cerca del 50%. Ahora está reducida entre un 40 y 42% de intención de voto. ¿Qué nos indica eso? Que en el panorama político electoral dominicano actual, inevitablemente habrá una segunda vuelta. Ninguna fuerza política podrá ganar en primera vuelta. Pero el Partido de la Liberación Dominicana no podrá ganar en primera vuelta
y si clasifica es seguro que perderá en segunda vuelta. Por consiguiente, la única forma posible para que nuestros antiguos compañeros, miembros de la base del Partido de la Liberación Dominicana, que hoy dependen de las funciones que desempeñan en el gobierno, puedan permanecer en sus puestos, es que nosotros clasifiquemos y esa base del PLD venga hacia la fuerza del pueblo y entonces logremos una victoria contundente en la segunda vuelta electoral en junio de este año 2020. No hay otra forma posible y ustedes son el ejemplo de eso. Algunos compañeros no se atrevían a acercarse a la fuerza del pueblo porque tenían que preservar sus empleos, tenían que preservar sus seguros de salud, pero ya aquello se va, ya que ellos solamente le quedan 2 meses y la fuerza del pueblo gobernará por los próximos 4 años y ya los compañeros cambian 2 meses por los 4 años de la fuerza del pueblo.